Yeah. Have a good day. Full of blessings from God, right? Tem um dia muito bendecido por Deus. Ahorita estamos haciendo acá un cajonero para el amigo Jorge, del canal Jorge Delia. Lleva dos gavetas grandes, más bien dicho, y aquí lleva cuatro pequeñas. Según el diseño que él dio, que estoy haciendo lo que es la fachada de la gaveta. Pues les voy a enseñar donde tengo una gaveta ya hecha. Esta es puro cedro, acá lleva playwood, pero este es puro cedro. Es un encargo que me hizo el amigo Jorge hace ya unos días. Por ahí estoy un poco atrasado con esto, pero ya poco es lo que me va quedando. Aquí siempre alegre, aquí alegre. Haciendo un poco de este trabajito de carpintería. Y a su vez, pues, pidiéndoles que siempre, por favor, le den like a mi video, que con mucho entusiasmo y cariño, pues, subo para ustedes, o sea, desde acá, desde mi casa, donde habito con mi hijo. Por ahí hubo una persona que me dijo que hiciera un video con mi madre, pero lo que sucede es que ya mi madre casi no la visito, por la sencilla razón que paso muy ocupado, estoy trabajando todos los días, y yo soy bien detallista con mis cosas, trato de hacerlas lo mejor posible y que queden bonitas las cosas. Por eso yo me tardo más, no soy yo que hace un montón de cortes y a pegar y clavar, ay, como caigo, no. A mí me gusta quedar satisfecho con lo que hago, pues, el mismo dueño del artículo en realidad. Por ejemplo, el amigo Jorge no creo que esté pensando en este cabón que lo voy a llevar, que es bastante grande, es más grande que lo que estándarmente se puede conseguir en un mercado. Y es porque lo hago porque entonces para mí, pues, trato que las cosas queden bien. La otra situación está el hecho de pedirle siempre que por favor tratemos de colaborarles a estas personas que la otra vez fui a tomar video allá donde ellas habitan. Son tres techos que hay que repararles. Sé que la situación económica no está bien ni acá en El Salvador. Permita. Es una historia. La situación económica no está muy buena ni aquí en El Salvador ni allá en Estados Unidos. Eso yo lo entiendo. Esto es global, es mundial. Pero a su misma vez, tal vez allá en los Estados Unidos o Canadá, que tengo amistades bellísimas por allá, que son muy buenas personas, tal vez alguien puede hacer llegar una ayuda para estas personas. Miren, en esto de las redes sociales se dan varios fenómenos, y por aquellos malos elementos todos nos comemos parejo acá. La situación es que están demás, ¿no? Nos comemos parejo, nos caemos en el mismo abismo, ¿verdad? Por ahí una persona que quizás se pasó de inteligente, o tal vez tenga razón, no sé, le voy a dar la ventaja de la duda.
Cuando yo subí uno de mis videos, dijo de esta manera. Ahora, dijo, todos en esta plataforma pretenden hacer su dinero o hacer vida, dijo, algo así por estilo. Y yo entiendo eso, dice, pero no sé, a veces se hacen conjeturas medio torpes, hacemos conjeturas quizás de tanto que sabemos que llegamos al punto de la ignorancia de nuevo, ¿verdad? Y no pretendo ofender a nadie, ni tampoco pretendo decir que soy el más inteligente del mundo, pero yo les voy a decir una cosa, acá en El Salvador se muerde el palo más duro, ¿verdad? En lo que económicamente nos referimos. Y aquí, por voluntad de Dios, cada quien sobrevive de la mejor manera posible, ¿verdad? Sí, es cierto, yo estoy trabajando todos los días, pero es por la razón que les digo que yo soy muy detallista con mis cosas y no me gusta hacerlas a la carrera, ¿verdad? Y es como las cosas quedan bien, tomando uno su tiempo, ¿verdad? Pero estoy teniendo una situación un poco inestable económicamente hablando, porque nada menos ayer se me quemó el motor de mi sierra, se me quemó, yo lo compré usado y a veces uno se aventura pues a agarrar un precio módico y este es el precio que pagamos, pero que las cosas se nos arruinan cuando más lo necesitamos. Y así se me rompió la otra pistola clavadora que tenía, me tocó comprar esta, algo barata, pero tuve que comprarla por necesidad. Tengo una que es más práctica para tapicería, porque también hago tapicería, y esta que es para carpintería en realidad, ¿verdad? Para lo que es molería. Pero quizás este mes compensé cuando los días que yo estuve enfermo y para curarme tuve que utilizar un dinero que no estaba para mí usarlo, pero poquito a poco con la ayuda de Dios pues estamos tratando de salir con el compromiso, ¿verdad? Me quiero mandar un saludo bien exclusivo, bien especial a una gran amiga de allá de Argentina que, Dios mío, ella habla muy bien de mi persona, se refiere a mí en unas palabras muy, muy bellas. En realidad puedo percibir el aprecio y el cariño que esta señora me tiene. Ok. Lo otro está que estoy contemplando la idea quizás de viajar para los Estados Unidos, ya que yo me siento así como cuando un carro 4x4, a pesar que el motor sea fuerte y su transmisión sea fuerte, no puede salir de un atascadero, ¿verdad? Entonces siento, y por mi experiencia ya vivida en Estados Unidos, que puedo hacer un poco más con las cosas que yo sé hacer, de los tipos diferentes de trabajo que yo puedo hacer, y tal vez retirarme de mi país unos 2 o 3 años. No creería que me voy a estar más, pues no quiero, sin ofender a nadie, ¿verdad? No quiero que me pase lo que a muchas personas les sucede, que simple y sencillamente se van para allá, se enamoran de aquel país y luego les pase lo que les pase, simple y sencillamente están allá marginados en alguna forma, o tal vez están solo llevando su vida diaria, cada 2 semanas recibe su pago, uno para la renta y los biles, y el otro para la comida, un pago de aseguranza y todas las cosas. O sea, ya eso ya lo viví yo, ¿verdad? Ya lo viví yo bastantes años allá, pero quizás mi idea es tal vez viajar para allá y
ver cómo resuelvo esto. Yo les quiero decir, lo que más me preocupa quizás es el hecho de que yo hice un préstamo al banco para poder hacer una casa, ¿verdad? Y por ahí pues no se ha podido terminar porque el dinero no alcanzó más. Pero estoy confiando en Dios que sí, se va a terminar esa casa. Y quizás con esa idea es que voy a ir a quemar mi último cartucho allá a los Estados Unidos con la gente que suelo ir a trabajar cuando llego para allá. O tal vez trabaje con mi hermano Miguelito, mi brother, mero, no hay vuelta de hoja, mi brother ahí. Él en algunas ocasiones me ha dicho, cuando te vas para allá, yo te echo la mano. Pero he pensado mucho en mi hijo, pero ahora él está más grandecito. Y él puede asimilar más la situación de quedarse un rato solo sin su viejo. Y porque tengo 56 años, ¿saben? Y quisiera terminar de hacer esa casa para tener un lugar decoroso y digno para poder habitar y descansar. ¿Saben una cosa? Que yo comencé a trabajar de la edad de 8 años a la par de mi padre, y de 9 años yo iba a la capital a comprar material. Me cobraba 15 centavos el bus. Ahora no me cobraban, muy pequeño, muy cipote. Y siempre mi padre me enseñó cómo cruzar calles, cómo preguntar dirección, cómo dirigirme, puntos de referencia, y eso creció conmigo, ¿verdad? Lo mismo hago con mi hijo. Le trato de mostrar a él lo que es importante aparte del estudio, es el saber aprovechar el uso de las herramientas, saber hacer cosas, pero más que todo hacer las cosas porque uno se sienta feliz en lo que hace, ¿verdad? Y el dinero cae bien, pero es bueno esto del trabajo. Tengo por ahí una preocupación que casi automáticamente esto y 6 bancos que por aquí tengo ya las partes de los bancos que las he cortado, hay que pulirlas y tornearlas un poco. Son 6 bancos que tengo que fabricar. Y allí me quedo yo sin trabajo, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber, quizás pedirles por favor a mis amistades que se encuentran allá en el extranjero, o quizás los de acá en el país, que si tienen algún trabajo de carpintería, pues que pueden contactarme a mí. Yo con el mayor de los gustos puedo irles a hacer un balúo y puedo mostrarles el tipo de trabajo que yo hago, y pues podemos arrancar de ahí, ¿verdad? Me gusta trabajar con cedro, teca, caoba, laurel, poco, pino, pero en fin, uno trabaja como el cliente tenga capacidad, ¿verdad? Acordémonos que por las restricciones de aglomeraciones no se ha podido ir a bailar, pero pretendo en esta semana ir a ver si bailamos por ahí un ratito. Voy a invitar a mis amigos, a Jorge, a Delia y a Juancito, que son mis camaradas, que siempre estamos ahí segundiándonos, y a ver si... Oli, se te está dando enfermita la garganta, me decía. Quizás esté buena ya de su salud, está bien de su salud para estos días que ya voy a poder yo ir para allá, a ver si se baila con ella o si no, pues con Yajaira, no sé. Por ahí veo que cada youtuber, bendito sea Dios, han encontrado el rumbo o el camino de seguir activos en esto de las grabaciones para subir. Y veo que se desplazan a varios sectores de recreación acá a nivel nacional, ¿verdad? Por allá Jorge Delia, lo he estado viendo muy activo, la señora, muy elegante la señora, como se viste de fatiga todavía, como toda una militar. Llega,
Me diga que controle a su hombre. Me llega cuando iba saliendo de la galerita aquella, de uno de los últimos videos, y usted le mete unos chilillazos con una ramita ahí. Pero está bien, ¿verdad? La cosa es divertirse, compartir, ¿verdad? Yo pues casi a mí solo me toca repicar y dar la misa, ¿verdad? Ay, por supuesto. Es que ella va a poner. Apúrate a poner porque ese huevito va a ser para el almuerzo. Ah, mi gente. Un saludo fraternal allá al amigo que está en lo que es New York. Allá para Miguelito, para Mari, para Imelda, para el gran camarada Benigno. Sí, para sus hijos allí, pues, ¿verdad? Brendita, muchos años sin verla. Es sobrina, es hija de Mari. Igual a José, a Rember, parece que se llama el otro muchacho. Chipote se pone acá, hoy tremendos hombres. De igual manera, al esposo de Imelda, el gran amigo, que es de Guatemala, pero es tremendo caballero. Yo platiqué con él la última vez que vino acá al país. Ojalá puedan venir para el fin de año. Aquí siempre se les espera con mucho afecto, mucho cariño, ¿verdad? Como familia que somos familia, porque nos hace familia la unión, la comunión y el entendimiento y la comprensión, y sobre todo la colaboración. Allá Francisco, Chico, hasta Canadá, Anita, la madre de él, a Joaquín, linda niña la que tiene con Anita, linda niña, lo felicito. Sé que es una niña que es el fruto de la unión, del amor de ustedes, ¿verdad? El otro día alcancé a ver por allá, Joaquín, la casa donde su mamá, por ahí estaban ellas afuera. Fuimos con Miguelito, por lo de esto de la mamá de Tete que había fallecido, ¿verdad? Joaquín, un gran aprecio ahí, ¿verdad? Tremendo varón. Una vez compartimos ahí un poco de verbo y pues se ve que es un hombre luchador. Hombre luchador igual a mí, ¿verdad? Al rato voy para Canadá. Va a estar frío un rato ya. ¿Verdad? Pues no sé, fíjense que quizás desearles lo mejor para lo que continúa de la semana, lo que continúa de este día. Yo voy a seguir armando esta gaveta a ver cómo me quedan. Pedirles por favor, denle like a mi canal, recomiéndenlo. Y siempre hay algo bueno que compartir. Y siempre se espera algo bueno de las adversidades de la vida. Okay? And I hope everything gets better and better. Because we just proven ourselves, you know. We cannot just take an easy way, everything. Sometimes it has to push harder. And you can describe what type of person you are inside, you know. And we are a warrior in this world. We are God warriors over here. We are his soldiers, actually. And to make a living and survive in this jungle, that making us a better human being, right? And I hope everything's turning good. Every single you like you guys up there. Okay. I don't have nothing else to say. Well, actually, I have one friend less in Ecuador. Ella todavía se sigue comunicando conmigo. Es una persona que se mostró muy amiga. Okay. Su hermana de España, no sé, ya no quiso contestar mis mensajes, pero cada persona es libre de hacer y deshacer como mejor le parezca, ¿verdad? Y yo, pues aquí humildemente, sigo ofreciendo mi amistad. Cuando gusten me pueden hablar, me pueden llamar.
Y por favor, si le vuelvo a confirmar si hay alguna persona que necesite algún trabajo en carpintería, una renovación de mueblería, cosas por el estilo. No duden en llamarme, yo les puedo dar buen precio. Trabajo bastante bien, puedo decir con certeza. Y necesito hacer algunas cosas ahí para poderme anivelar con el trabajo, porque se ha puesto un poco escaso, ¿verdad? Dios me los bendiga, siempre, con todo. El Catrín, oiga, bye.